Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tenis Ahí TV presentado como siempre por San Cristóbal Seguros. Mira, ¿dónde estamos, Diego? Adrián, estamos en el Museo del Deporte, una joya que tenemos aquí los bahienses para disfrutar y en este caso el Espacio San Cristóbal dedicado a la Copa Davis y con un invitado de lujo. Exactamente, estamos acá en el Espacio San Cristóbal, en el Museo del Deporte de Bahía Blanca, disfrutando y viviendo un nuevo programa de Tenis Ahí TV. Y bueno, los invitamos a todos para que vengan y recorran porque están muy lindas las cosas que tienen, sobre todo de tenis. Definitivamente, hay mucho para ver, mucho para disfrutar y nosotros tenemos hoy un programa especial porque claro, el fin de semana pasado la lluvia, el clima obligó a postergar las definiciones en el torneo del Nacional. Exactamente, el cuarto torneo del año, la Copa Arias Hermanos en Club Nacional se vio postergada debido a la lluvia. Todo va a pasar para este fin de semana, así que mientras tanto nosotros armamos un programa especial. Metimos un especial, lo tenemos a Guido Pela, pero también tenemos a otro de los más grandes tenistas bahienses en la historia, como es Nacho Irigoyen. Exactamente, por duplicado hoy el partido de tu vida, presentado por San Cristóbal Seguros, y mira que tenemos acá al lado. Arranquemos ya mismo entonces con Guido Pela. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna, me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack de tipo, ¿eh? Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve todo, ¿eh? Difícil, ¿eh? Pero... Con Dimitrov en Miami, creo que fue, sí, con Dimitrov en Miami elegiría, por cómo terminé el partido, por cómo jugué, porque venía jugando muy mal, venía sin expectativa de nada y creo que le gané a él, que estaba 11, 12 del mundo, y para mí fue en ese momento, para lo que yo venía jugando, la mejor victoria de mi carrera. No sé, a ver, hay varios que se vienen a la mente, ¿no? Por ahí. Tuve un partido con, me acuerdo, ya cuando estaba jugando los últimos años, a nivel profesional, estaba jugando un Challenger en Praga. Y me acuerdo que me tocó jugar contra Shane Shalken, que estaba ahí 12 del mundo. Le habían dado un wildcard para jugar el Challenger, era la segunda ronda del Challenger de Praga. Y yo lo conocía a él porque había jugado junior, pero bueno, que te toque un 12 del mundo en un Challenger. Era la verdad que un poco de mala suerte, pero bueno, empecé a jugar y yo tratando de tirar más winner que otra cosa y bueno, perdí 6-2 y me acuerdo que en el cambio de lado digo, bueno, vamos a hacer otra cosa, vamos, lo que él haga yo lo voy a hacer, o sea, en vez de ponerme a pensar que tengo que hacer o no, si él tira cruzado, tiro cruzado, si tira slice, tiro slice, si tira globo, tiro globo y así, y le gané 6-2 y le iba ganando 4-2 el tercero y el flaco estaba loco, pero loco. Me acuerdo que ahí sacó 2-4, sacó 15-40, tuve 7 break points que no le quebré. 4-3, saqué 4-3, 40-15. También llegó unos puntos largos, me los ganó. Bueno, terminé perdiendo el partido 7-5 el tercero. Pero fue un partido que ahí fue cuando me di cuenta, igual yo tenía 26 años, ¿viste? Ya te das cuenta que si no es por ahí tan difícil. Cuando uno juega contra alguien que piensa que es mejor, tenés que... crees que le tenés que ganar con winner y todo, y es al revés, tenés que jugar más simple y dejar que él te gane, ¿no? A veces cuando uno termina de jugar con alguien bueno, decís, pero no hace tanto. Y sí, no hace nada porque ahí te das cuenta que el tipo dice, bueno, tiene más paciencia que el más malo por ahí erra más. No es que... Por ahí hay sí partidos que el bueno te mata, pero es... Generalmente, el más malo pierde solo, ¿no? Y ahí me di cuenta, digo, bueno, cambias un poco la mentalidad. Fue lo mismo también, me tocó el fin de ese año, jugué en el Abierto de Brasil contra Massú. Y Massú venía también de jugar con Agassi, me acuerdo que yo lo había visto por tele y había jugado un partidazo con Agassi. Bueno, tocó con Massú también, primer set, empiezo tratando de tirar winner, viste, de nuevo y después me vino a la mente de nuevo, no, voy a copiar lo que él hace. También, le gano 6-2 el segundo set, partido bastante, íbamos dos iguales en el tercero, me quiebra y bueno, después me ganó 6-3 en el tercero.
pero son partidos que vos decís que te marcan, o sea, no como decir... Quiero decir, el nivel está, pero la diferencia se marca en otras cosas, ¿no? Que por ahí el jugador bueno piensa más de una forma más simple, ¿no? Yo me acuerdo una vuelta, escuché a Masu decir, ¿no? O sea, uno de mis amigos lo entrenaba y le dice, bueno, vamos a, ¿cómo jugás vos? Y dice, ¿cómo juego? Yo saco para allá y un agujero para allá, tiro para allá y si no, tiro para allá. ¿Viste? Y uno piensa que por ahí un jugador top, como fue Masu, que dice que pensás que tiene una estrategia importante, no, él era sacar para allá y tiro el hueco para allá y ya está, y a jugar. Bueno, pero eso por ahí, partido de mi vida, es el de Schalke, siempre viene a mi mente, ¿no? Y seguramente tenga más, pero bueno, ese lo puedo decir como el partido de mi vida. Bien por Nacho Irigoyen, bien por Guido Pella antes, los dos dedicándose hoy a contarnos el partido de su vida. En este capítulo especial de Tenisai TV desde el Museo del Deporte que estamos concluyendo, Adrián. Exactamente, ya llegamos a la finalización de este muy lindo programa donde fue bien bahiense, muy representativo para el tenis bahiense, dos de los más grandes embajadores de la historia del tenis local. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene con las definiciones, con lo más lindo que tiene no el tenis, va a llover, que son las finales. Claro. No, por favor, que así no. Así que vamos a poder mostrarte el próximo jueves las finales, las definiciones de la Copa que se juega en el Club de Naciones. Estamos para las perlitas. Juega, para las perlitas. Esta va a quedar para después. Bien.